reto. Hoy por lo menos nos llevamos las metas y la montaña, ¿no? Sí. Montaña. Una carrera fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Que no había que pedalear mucho, ¿no? No, que va. Hemos pedaleado mucho, mucho. Que trabajaste, ¿no? Sí, mucho hemos trabajado. ¿Cómo se presenta ese año? Bueno, a ver. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás? Bien, creo que el equipo está más unido que nunca y creo que estamos haciendo piña. Claro, y hay alguna cara nueva. Sí, algunos hay nuevos. Claro. El año pasado estuvo muy bien. Sí, el año pasado estuvo perfecto, pero este año va a estar mejor. Claro, y hay que ir a por todo. Claro que sí. Si tenemos suerte y no caemos. Claro. Y nada, ya disfrutar al máximo. Estoy en un entrenamiento, pero cuesta trabajo también, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Sí. Que hoy venís una velocidad increíble. Hoy íbamos rápido. Sí. Hoy se iba rápido. Vosotros tardabais de 20 a 30 minutos y vosotros en 10 minutos ya dabais la vuelta, ¿eh? De la hostia, ¿eh? Sí, íbamos rápido. Bueno, yo me alegro verte, que todo vaya bien y que la bileta lo lleve como el año pasado, por lo menos. Y nosotros de tenerte aquí. Vale, gracias. A ti. José. Felicidades, pero esto es el año pasado. Bueno, sí, el año pasado fue muy bien. Este arranque de temporada está siendo un poco más complicado y aún no estamos en el punto que me gustaría. Sí. ¿Cómo fue la etapa de hoy? Muy rápida, casi 45 de media, muy rápida, sí. Había que pedalear bastante, ¿no? A tope, sin dejar en ningún momento, tanto para abajo como para arriba, el viento, las tirones, arrancadas, ha sido dura. Pero bueno, el equipado ha hecho un trabajazo excelente, nos hemos llevado las metas por antes, la montaña, así que no hemos podido rematar con la victoria, pero bueno, es que se ha trabajado bastante. Y ya te digo, no estamos todavía a tope, como nos gustaría. Grabando también al futuro campeón, sí. Oye, ¿cómo lo llevaste tú? ¿No sales con ganas como el año pasado? Yo me acuerdo el año pasado, la primera entrevista que te hiciste, me dijiste, salgo a portar desde el primer momento. Siempre salgo a portar desde el primer momento. Sí, lo que pasa es que soy consciente que todavía no estoy en el nivel que quiero. Pero siempre salgo por todas, claro, siempre, claro. Hasta reventar. Si me reviento, me paro en la cuneta y miro la carrera desde la cuneta, no pasa nada. Claro, entrenaste. Hay que darlo todo. Estos días, estoy entrenando, pero no estoy en el punto que me gustaría. Por algunas circunstancias personales y cosas tal que no me dejan estar como yo quiero, pero bueno, lo conseguiremos. Son muchas carreras este año y claro. Estas son las primeras, y viendo que el equipo está ahí y que estamos consiguiendo objetivos, estoy contento, igual de incontento que si lo hubiera conseguido yo. Claro. ¿Te quedaría alguna cosa de decirme? Bueno, como siempre, el equipo está enorme, es un gran equipo y con ellos es muchísimo más fácil correr, la verdad es que sí. ¿Y tú? ¿Te gustaría mandar un saludo a un amigo, a tu madre? ¿No? A mi madre. A tu madre, claro. Esto. Hola, mamá, un saludo, que estoy con mi padre. ¿Eh? Para que te vea. Hola, mamá. Gracias. A ti. Que todo vaya bien. Gracias. ¿Cómo fue? Bueno, primero vamos a hablar de la etapa de hoy. ¿Cómo fue? Una etapa rápida, pero relativamente cómoda si no salías mucho, pero se ha ido muy rápido. No, ibas rapidísimo. Sí. Comparar con los otros 10 minutos en cada vuelta, ¿eh? Estabas empleando. Además, a la vez, no solamente la velocidad, que había ciertos tramos también que son... Sí. Y luego, ¿cómo es venir en ese pelotón? Bueno, pues... Hablo contigo luego, venga, espera. Gracias. Bueno, me decías, ¿cómo vienes este año? ¿Cómo estás? Bueno, yo normalmente
mantengo el nivel todo el año, no tengo ni altos ni bajos. Sí, ¿no? Sí, siempre suelo salir lo mismo, gracias a mi trabajo, pues siempre entreno las mismas horas y me mantengo, no tengo picos ni altos ni bajos, siempre me mantengo. Es bueno eso, ¿no? Sí, es bueno. Sí, así siempre puedes disfrutar todo el año y no tengo que estar cargando y descargando y haciendo entrenos, salgo, ruedo y siempre igual. Bueno, el año pasado, tela, ¿eh? Cumpliste con un 10 alto. Sí, fue bien. Sí, además es que todo eso ayuda, ¿no? Sí. Anímicamente ayuda, sentirse bien. Sí, claro. Hemos hecho una buena piña, pasamos bien dentro y fuera de las carreras. Claro, o sea, que no se puede pedir más. ¿Quieres mandar algún recuerdo? ¿Algún saludo? Sí, le mando un saludo a Paquito, que lo tenemos de capa caída. Sí, necesita animarse. Bueno, pues venga, vamos. Venga, gracias. Hasta luego.